Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer vía www.ucsgrtv.com. Como es lo habitual, el día de hoy, en compañía de nuestro invitado, vamos a tratar un tema muy importante que es de seguramente conocimiento parcial de muchos de ustedes, que es la pérdida de la audición en sus hijos y cómo detectarlos tempranamente. Pues sabían ustedes que hay todo un método para que a temprana edad podamos detectar que nuestros hijos tienen alguna pérdida de la audición o están perdiendo la audición, y de esa manera poder llevar a cabo medidas para evitar que esto progrese y eventualmente afecte otras áreas, como por ejemplo el lenguaje. Pues bueno, sobre eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy, y como es usual, pues vamos a atender sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. ¿Qué les parece si, antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? ¿Cómo saber si tu hijo tiene problemas auditivos? Siempre a los padres les ha preocupado que su bebé oiga bien, desde que se efectúan pruebas acústicas a la mayoría de los recién nacidos. Algunos bebés nacen con problemas de audición, otros nacen con audición normal, y de estos, algunos empiezan a tener problemas de audición mientras crecen, hasta que en la vejez muchas personas son sordas a consecuencia de la edad y de los ruidos. Los niños aprenden a hablar por imitación de los sonidos que escuchan a su alrededor, de las voces de sus padres y de los cuidadores. Por ello, es importante cerciorarse que oyen y escuchan bien, ya que el lenguaje se aprende mucho antes de hablar. Es decir, los problemas de audición retrasan el habla y el lenguaje. Para ello, es importante establecer unos modelos durante los primeros años, en base a lo que sería el correcto desarrollo del niño en este nivel. De este modo, podría detectarse un problema si, a los 8 a 12 meses, el niño no vuelve la cabeza hacia los sonidos familiares o no balbucea. A los 2 años, no entiende órdenes sencillas sin apoyo visual. A los 3 años, no localiza la fuente de sonido y no es capaz de repetir frases. A los 4 años, no sabe contar lo que le pasa. A los 5 años, no puede mantener una conversación sencilla. Dice que con demasiada frecuencia. Su falta de atención es frecuente y le cuesta concentrarse. Pone la televisión muy alta, orienta la cabeza hacia la fuente de sonido y mira fijamente a la cara cuando le hablan. No entiende cuando se le habla desde otra habitación. La detección de este tipo de problemas también puede llevarse a cabo en la escuela, donde habría que prestar especial atención cuando el pequeño entiende erróneamente lo que se le dice. Parezca no estar atento en tareas en las que hay que escuchar, o también puede ser que tenga problemas con la percepción de algunos sonidos más complicados, como las letras S, F o Z. Bien, amigos, como les había anticipado, voy a proceder a presentarles a mi invitado el día de hoy. Se trata de el licenciado Douglas Manuel Rodríguez Lavalle. Él es licenciado en terapia de lenguaje en la Universidad de Guayaquil, tecnólogo médico en la Escuela de Tecnología Médica, especialista en audiología en la Escuela Colombiana de Rehabilitación en Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra como responsable del Departamento de Audiología del Centro de Salud Marta del Roldós y es prestador de servicios de audiología en la Unidad Médica Veris Kennedy. Muchas gracias, Douglas, por acompañarnos el día de hoy. Doctor, muy buenos días. Claro, con mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar sobre el tamizaje auditivo neonatal, que es el primer estudio que se debe realizar a todos neonatos para prevenir de esta forma cualquier tipo de pérdida auditiva que se vaya desarrollando con el pasar
del crecimiento del infante, ¿verdad? Correcto. Así es. Así que, amigas, amigos, ya saben, durante este programa, como siempre, vamos a estar atendiendo sus consultas vía telefónica a través del 042-22-1618, así como también por medio de las consultas que nos hagan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. Entonces, antes que nada, Douglas, ¿qué te parece si les comentamos a nuestros amigos televidentes en qué consiste o qué quiere decir el término hipoacusia? Normalmente, las palabras suelen ser un poco confusas cuando salen de lo habitual, ¿verdad? La gente habla más bien de sordera, ¿ok? No de hipoacusia. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre hablar de sordera e hipoacusia? Bueno, claro. La gente, bueno, la conoce como la sordera, la conoce como sordera, pero relativamente tiene el término de hipoacusia. Esta hipoacusia puede terminarse en una forma parcial o netamente total, ya siendo el caso, siendo el tipo de problema que lo cause, puede ser por traumas, por parte congénita, por infecciones en el oído, se puede deber también a algún tipo de medicamento fuerte que se haya generado durante el periodo de gestación, o bueno, en la evolución del crecimiento del infante. Correcto. ¿No? Entonces, el término sería pérdida auditiva, lo conocimos como una hipoacusia. Hipoacusia, ok. Entonces, digamos que lo más apropiado y el término que vamos a utilizar para referirnos a esta condición durante este programa es pérdida auditiva o hipoacusia, que en definitiva es una disminución de la percepción auditiva, ¿verdad? Es decir, de la capacidad para escuchar, ¿de acuerdo? Es más apropiado que hablar de sordera, ¿sí? Ok, ahora, tú ya mencionaste que hay una serie de causas que pueden generar esta hipoacusia, ¿de acuerdo? Ahora, todas esas causas pueden iniciar, digámoslo así, o pueden presentarse desde incluso antes del nacimiento del niño. Ciertas situaciones o exposiciones de una mujer embarazada durante su gestación pueden desencadenar una serie de complicaciones durante el embarazo y esto hacer que el desarrollo normal de el oído y el órgano de la audición se ve afectado. Y por lo tanto, esto quiere decir que desde prácticamente el inicio de del nacimiento del niño puede ya tener algún síntoma de pérdida de audición. ¿Y eso es posible detectarlo? Bueno, la audición empieza desde el tercer trimestre de gestación. De ahí se va desarrollando lo que es la parte auditiva, el oído mismo en sí. Entonces, hoy en día existen valoraciones audiológicas como el tamizaje neonatal auditivo. Okay. En tiempos antiguos, se podría decir, hace unas 3 décadas, este tamizaje auditivo solo se utilizaba para cierta población infantil, en este caso bebés o niños que tenían algún tipo de antecedente patológico, que sus familiares tenían pérdidas auditivas, okay, que tenían algún tipo de enfermedad congénita. ¿Ya? Entonces, a ese grupo se le enfocaba más un tamizaje auditivo. Pero hoy en día, la población ya no solamente contamos con el 50%, sino se ha extendido, que se indica que todo niño, todo neonato, a partir de las 4 horas de nacimiento, se puede realizar un tamizaje auditivo. ¿Qué es lo que va a lograr esto? Va a prevenir. ¿Qué va a prevenir? Algún tipo de problema patológico, audiológico, que pueda estar generando en su futuro pérdidas como desarrollo cognitivo del lenguaje, una mejor atención en lo que es el crecimiento del mismo niño, el desarrollo normal del habla propiamente dicho. Entonces todo esto se lo puede detectar desde ya gracias a los avances tecnológicos, claro, y gracias a algunas entidades que cuentan con este servicio. En este caso, el MSP es uno de los prestadores del servicio, no solamente con el tamizaje auditivo neonatal, sino con valoraciones audiológicas para pacientes de 0 a 0 años en adelante, como audiometrías, potenciales de bocado, logoaudiometrías, tamizajes, en que es el primer chequeo que hay que hacerle a los nenés. Okay. Entonces todo esto, en parte gracias al MSP también, que está brindando sus servicios de diferentes unidades de salud, ¿no? Pero en la que laboro yo, bueno, es el MSP, el Marte Roll 2,
uh-huh. Contamos con este servicio y con las valoraciones que se ya se mencionaron. Ahora, Douglas, lo que acabas de decir me parece extremadamente interesante porque para muchos, pues, una valoración auditiva, pues, efectivamente está indicada solamente en aquellos niños con antecedentes o en donde tú ya hayas detectado algo que te lleve a sospechar que podría tener una disminución de la audición. Pero lo que me estás diciendo quiere decir que todos los niños, al margen de los antecedentes familiares, al margen de cómo haya transcurrido el embarazo, de dónde proviene, pues pueden ser estudiados a través de este tamizaje o screening neonatal, que es más o menos como lo que sucede para la detección temprana de otras condiciones genéticas, que en donde se utiliza, por ejemplo, la prueba de una que se conoce como la prueba del talón, que se hace una extracción de unas gotas de sangre a partir del talón del bebé y que se le hace a todo niño recién nacido, y que esto va dirigido a detectar tempranamente ciertas condiciones para que, en el caso de que el niño las posea, pues a través de un tratamiento apropiado se prevengan una serie de complicaciones. Acá sucede algo parecido, es decir, todo niño al nacer, ¿ya?, poco después de nacer, puede ser sometido a este tipo de tamizaje y detectar tempranamente si tiene algún problema auditivo. Ahora, la pregunta es, si tú bien dices que pocas horas después de nacer se puede hacer este tamizaje, ¿ya? ¿En dónde lo hacen? ¿Sí? ¿En todo hospital de donde atienden niños y reciben se puede hacer esto, o hay que acudir específicamente a algún hospital o centro de salud para que se realice esta prueba? Claro, muy buena pregunta. Bueno, se está tomando ahora, muy aparte del tamizaje metabólico neonatal, se está considerando mucho también. Se realiza el tamizaje del piecito, se puede indicar así, uh-huh. y automáticamente pasa a hacerse la valoración audiológica, okay. o sea, que es un tamizaje neonatal auditivo. Uh-huh. En este caso, como lo mencionamos antes, se lo puede hacer a partir de las 4 horas de nacido o en el primer mes de vida. Muy importante que todo esto sea a temprana edad, ¿verdad? Uh-huh. Previo a esto, me estaba indicando que en qué lugares se puede realizar esto. Efectivamente, hay ciertos lugares del MSP, ¿ya?, que promocionan este tipo de servicios. Una de ellas, Marte Roll 2, y otras unidades como Hospital y Casa Bustamante también presta el servicio, okay. Hospital Guayaquil también presta el servicio, pero a nivel norte, uh-huh. El Centro de Salud Marte Roll 2 es el que cuenta con este servicio hoy en día. Perfecto, entonces esto quiere decir para todas estas madres que nos están escuchando en este momento que desean, que debería de ser así, llevar a su hijo a realizar el tamizaje, deberían de acudir ya sea al Hospital Francisco de Casa Bustamante, que es un hospital pediátrico, o en este caso lo ideal creo que sería más a la Marta de Roll 2, ¿verdad? Porque creo que depende también del sector, del o sector la ubicación donde se encuentra. Okay. Que se le haga más fácil en este caso a la mamita llevar a su nenito a realizar este tipo de pruebas. Correcto, más porque el Hospital Guayaquil, en cambio, creo que está destinado para personas ya adultas, digamos, adultas, no necesariamente pero también niños. Cuenta con este servicio. Entonces. Ya, fantástico. Ahora, al regresar del corte, quisiera que me conversaras también un poquito sobre en qué consiste esto de tamizaje, porque por a lo mejor muchos han de pensar, bueno, ¿qué será? ¿Una prueba de sangre? ¿O han de conectar a mi hijo alguna cosa? ¿Si es doloroso o no? Entonces, sobre todo porque son un poco extraños. Normalmente cuando uno le valoran la audición, pues tienes que tener una retroalimentación y responder, ¿no? Que si escuchas o no escuchas. Entonces sería interesante saber cómo se realiza esto. Así que, amigas, amigos, no se vayan. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre cómo detectar tempranamente los problemas de audición en nuestros hijos en compañía del licenciado Douglas Rodríguez. En el bloque anterior dejé un poco la incógnita en el aire sobre en qué consiste este tamizaje. Hemos hablado de que ya a los recién nacidos, pocas horas después de su nacimiento, se puede estudiar la existencia o no de pérdida de la audición. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste este estudio, este análisis? Es un, obviamente no va a ser un examen de sangre, pero que lo ponen al niño en un equipo. Que, cuéntanos un poquito en qué consiste, si duele, si no duele, si el niño tiene que estar despierto, dormido. Háblanos un poquito sobre esto. Claro, bueno, en sí el tamizaje auditivo neonatal, ¿ya? Se basa en un equipo llamado emisor otoacústico. Yeah. Este se realiza al bebé, en este caso, debe estar tranquilo, uh-huh. ¿Ya? No debe haber ruido, ¿ya? Es algo que no le provoca dolor, molestia, no es invasivo, uh-huh. ¿Ya? Es rápido. ¿Qué es lo que hace este equipo llamado emisor otoacústico? ¿Ya? Se coloca una sonda, se utiliza una sonda, ¿ya? Se coloca una sondita en la orejita del nene, en este caso en el canal auditivo. Yeah. Este emite un estímulo, ¿ya? Unas ondas viajan directamente por el oído medio, van hacia la cóclea, que es el oído interno. Si todo esto está normal, la señal es buena, recepta, regresa el micrófono, recepta el micrófono, uh-huh. Capta esta señal y me indica si pasa o no pasa. Si pasa, porque la vía auditiva netamente funcional se encuentra normal. Si no pasa, pues es porque hay algún problema en alguna zona o en alguna parte o un área del oído. En este caso ya se procedería a hacer valoraciones un poco más profundas, se puede decir, yeah. Así, para determinar cuál puede ser la causal en este caso, cuál, o el tipo de pérdida que puede estar provocando o generándose en el nenito. Entonces, para dejarlo en claro, esto que tú dices de una sonda es como un micrófono, pero o mejor dicho, como un audífono y micrófono al mismo tiempo, pero muy pequeñito, ¿verdad? Adaptado, digamos, claro, para la oreja pequeña del infante, ¿verdad? Claro, no es que se le introduce un cable o una sonda hasta el fondo del oído, se puede decir así, ya. Es como que nos pongamos un audífono superficial, que no va a pasar más de un medio centímetro de diámetro. Entonces no va a topar, no va a afectar, no va a causarle dolor ni molestias al nenito. Correcto. Entonces este emite un sonido. Uh-huh. Va al sonido, regresa al sonido, el micrófono lo capta, lo recepta. Uh-huh. Si todo está normal, pasa la prueba. Si hay algún problema, me dice la prueba misma, el equipo me dice no pasa. Yeah. Entonces si no pasa, tomamos otro tipo de procedimiento, se puede decir así. Y en este caso el bebé tiene que estar dormido, despierto. El bebito debe estar tranquilo, de preferencia dormidito. Ajá. Esto de que se lo haga temprano, a partir de las 4 horas o en el primer mes de vida, ajá, nos ayuda mucho a los audiólogos a explorar esta zona a los bebés, porque no hay mucho movimiento, ya no hay movimientos, ellos como que colaboran más inconscientemente. Okay. ¿Ya? Entonces, lo principal es que no causa dolor. Y lo más importante es que desde ya podemos hacer un descarte, uh-huh, de que si existe o no pérdida auditiva. Se hacen varias pruebas, ya no solamente es una, se hace la primera, que es en el primer mes de vida, yeah, la segunda, que sería los 3 meses. ¿Cuál es el objetivo de este? Tener una medida, después decir un diagnóstico ya exacto, ya, de que si hay o no pérdidas auditivas, para poder proceder a actuar con algún tipo de valoración más compleja, se puede decir. Correcto. Así. Y cuéntame algo, ¿cuánto dura este tipo de estudio? Claro, la prueba es muy rápida, uh-huh, dura entre 5 o 10 minutos. Ah, o sea que es rapidísimo, es la prueba, rápido, siempre y cuando el nene colabore, en este caso tranquilito. Ajá. Muy importante que no tenga gripe, ya no haya gripecita ni tos, porque todos estos fluidos van a interrumpir, se puede decir, el paso del sonido por el canal auditivo, oído medio, y a su vez, entonces nos va a dar como falsos resultados. Entonces, uh-huh, esas son una de las indicaciones principales para que acudan a hacerse este tipo de examen, a partir, obviamente, del tiempo que se está indicando. Ahora, y supongamos que, pues, obviamente, si sale el estudio normal, pues, perfecto. Todo está bien, regresa a su casa, no hay inconveniente por ese lado. Pero ahora, supongamos que se detecta algún problema de audición. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el servicio que ustedes ofrecen ahí en el centro de salud? ¿Cómo derivan qué le dicen a la madre, al padre de un niñito que tiene ya un problema auditivo? Cuéntame un poquito, claro, sobre eso. En muchas ocasiones, al realizar valoraciones audiológicas, el papito
se asusta uh-huh. e indica, wow, pero doctor dice, yo tengo un familiar que tiene problemas auditivos, uh-huh. me dice, mi abuelo o mi tío tenía problemas auditivos, entonces mi hijo de seguro que tiene pérdidas auditivas, entonces ahí como que ellos van tomando una mala iniciativa, se puede decir, no yeah. precisamente por algún antecedente los nenes pueden tener pérdidas auditivas. En este caso, si se llegara a detectar algún tipo de pérdida auditiva en el primer tamiz, que es en el primer mes de vida, pues no se le dice, ¿sabe qué? Su nenito ya tiene pérdidas auditivas. Se espera hacer un segundo procedimiento, que okay. es a partir al tercer mes de vida, se puede decir así. Uh-huh. Mediante esto ya se determina, ya de pronto con unas pruebas más complejas. Posterior a esto, si otra vez sale un resultado negativo, en este caso no pasa la prueba, pues se va a remitir ya al especialista, que sería el otorrinolaringólogo, para yeah. que ya vaya estudiando el caso más a fondo uh-huh. y determinando tempranamente si hay que intervenir de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Para evitar cualquier posible daño que se pueda generar en el menor. Claro, y esas pérdidas auditivas no necesariamente son bilaterales, ¿verdad? A veces bueno. pueden ser solo unilaterales, y creo que hasta sería un poco más difícil de detectarlas si es que no se hiciera un tamizaje, ¿verdad? Efectivamente, no, cuando uno habla de pérdida auditiva no es que van a afectar los dos oídos, se puede decir así. Uh-huh. Puede afectar un oído, ¿ya? O los dos oídos, pero no descartemos la opción de evaluar todas las vías. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces queda claro que frente a la eventualidad de encontrar alguna alteración en la audición, pues bueno, primero que nada, como bien lo dice el licenciado, pues hay que hacer otros estudios un poco más a fondo, más complejos, y por supuesto ya de ahí viene la intervención de todo un equipo multidisciplinario en donde también participan como laringólogo, es el médico que especializado justamente, entre otras partes de la estructura de nuestra cabeza, pues en el oído, pues, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si en este bloque continuamos hablando un poquito sobre algunos mitos y verdades que nos ha preparado nuestro equipo de producción, y vamos viendo si es que realmente son mitos o algo de cierto en ellos, ¿te parece? Perfecto. Vamos a leer el primero, ¿ok? Dice, si solo se tiene una pérdida de audición leve, no se necesita usar audífonos. Bueno, sobre esto vamos a hablar un poquito más en el siguiente bloque, pero efectivamente, pues, justamente si estamos haciendo una detección temprana, ¿verdad?, de una pérdida de la audición, es porque podemos llevar a cabo alguna medida para corregir esto y prevenir otras situaciones. Uh-huh. Entonces, esas medidas que nosotros podemos llevar a cabo son necesariamente el uso de implantes o audífonos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, cuando ya hablamos de implante, ya es un caso como más fuerte. En este caso ya no son pérdidas leves, no, ya pérdidas profundas, y aún más si ya no hay audición en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me pregunta si yo puedo usar algún tipo de amplificador o audífono si uh-huh. mi pérdida solamente es leve. Pues no y sí. Ya. Pues sí o no. Sí, si el umbral auditivo sobrepasa una escala determinada y no precisamente me da una pérdida leve en su totalidad, uh-huh. ¿ya? Entonces el audiograma en este caso explora no solamente una o dos frecuencias, sino unas frecuencias un poco más amplias. Uh-huh. Entonces yo tengo que determinar si el umbral auditivo me llega a una cierta escala, se puede decir así, o cierta cantidad de pérdidas de decibeles uh-huh. que me van a dar la opción de usar una prótesis auditiva. Entonces, si hay una pérdida leve, se puede o no se puede usar, según el tipo de curva audiométrica que yeah. se puede generar. En este caso, lo podemos adaptar. Para traducir un poquito lo que estás diciendo, y corrígeme si me equivoco, es decir, no es solamente el hecho de el volumen con el que escuchas las cosas, sino los tonos que puedes percibir, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que hay tonos muy agudos y otros tonos muy graves. Entonces, dependiendo de lo que esté más afectado o menos afectado, a veces puede ser que escuches bien los agudos pero no los graves, o puede ser que escuches bien los graves pero no los agudos. Entonces, todo dependiendo de eso va a ser la indicación del uso de estos amplificadores, digamos así. No es tanto por si es leve o no leve uh-huh. La hipoacusia, digamos, sino el tipo de sonidos que eres capaz de percibir, ¿sí? ¿Eso entendí bien? Correcto, sí. Ajá. En este caso no varía solamente la pérdida auditiva, sino más bien del grado de deficiencia que tenga cada frecuencia
en una persona. Dependiendo a eso se puede adaptar, porque puede haber una pérdida auditiva leve y el paciente dice, pero yo necesito, requiero escuchar mejor. Perfecto, se le hace una adaptación, pero así sabe que no aguanto esto porque es mucho, es mucha cantidad de volumen, o sea, no soporto esto. Entonces, ahí viene la contraindicación, o sea, porque es como una pérdida pequeñita, leve. Estamos hablando de una pérdida leve de una deficiencia de 21 a 40 decibeles. Uh-huh. Entonces, si ya tiene un rango aproximadamente de 35 a 40 decibeles con caídas en ciertas frecuencias agudas o graves, se puede hacer una adaptación. Pero si hablamos de una pérdida leve que comprende una escala de 22 decibeles de pérdida auditiva, entonces es muy mala la idea de hacer una adaptación, porque lo que va a sentir el paciente es demasiada intensidad y el audífono, en vez de generar aparentemente una ayuda, lo que va a hacer es producir un daño a futuro. Efectivamente. Y de aquí yo también quiero rescatar algo que me parece muy importante, porque incluso uno puede ver a veces en la televisión ciertos comerciales en donde te promocionan audífonos y cosas así, ¿no? Y que quede claro, por favor, que para utilizar algún amplificador de este tipo, pues primero tiene que haber habido una valoración previa, ¿sí?, por el especialista indicado, y en función de sus necesidades adaptar ese amplificador para sus requerimientos. No es que uno puede coger cualquiera así del mercado y ponérselo y sí o no, ¿verdad? No, exacto. Cuando hablamos de una adaptación con prótesis auditiva, podemos decir que esto es una recomendación médica, un audífono medicado que necesita una calibración específica, necesita una adaptación propia del paciente. O sea, yo voy y compro a cierto lugar que me venden un audífono muy económico, que me va aparentemente a hacer escuchar hasta un alfiler que se cae, pero no, un audífono debe ser bajo una adaptación propia, bajo una calibración necesaria para el paciente, que más bien vaya a ayudarle y no le vaya a perjudicar. Fantástico, gracias Douglas. Bien, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre la pérdida de audición y cómo detectar esto tempranamente en sus hijos. Recuerden que estamos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hablando sobre la pérdida de la audición en nuestros hijos y cómo detectar tempranamente dichas pérdidas. Ya hemos hablado en bloques anteriores, en compañía de nuestro invitado del día de hoy, que existe la forma de, a través de un estudio muy sencillo que dura minutos, a nuestros bebés recién nacidos hacerle esta prueba para detectar tempranamente si tienen alguna pérdida de la audición y, por supuesto, en base a eso, pues tomar medidas para corregir este problema y de esa manera evitar complicaciones, sobre todo, por ejemplo, a nivel del lenguaje. Recuerden que estaremos atendiendo sus consultas a través del 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VíaMejorTV. Entonces, ¿qué te parece, Douglas, si continuamos leyendo unos mitos que tenemos pendientes en nuestro programa? Vamos a leer el siguiente. Dice, no es posible saber si un bebé recién nacido escucha bien. Bueno, pues creo que esto ya lo hemos desmistificado desde el inicio del programa, porque, como tú bien lo has mencionado, existe esta prueba, esta valoración a través de este equipo que, como mencionamos, utiliza unos pequeños audífonos que se ponen al bebé y de esa manera. ¿Y qué tan fiable es esto, por cierto? ¿Es 100%
efectivo, es decir, detecta el 100% de las hipoacusias, o por ahí se pueden pasar algún caso que no se detecte? Claro, al ser equipos electrónicos, uh-huh. se puede decir, tienen cierto tipo de se puede manifestar como prevención. Uh-huh. El audiólogo en este caso toma sus prevenciones y no por eso solamente hace una valoración audiológica. Ya. Toma un tiempo determinado, que ya lo mencionamos, en el primer mes se hace una, en el tercer mes se hace otra, ¿ya? Uh-huh. Para de esa forma tener una relación. Correcto. Y si todo sale bien, se puede decir así, no hay ningún problema en el bebé. Uh-huh. También hay otras pruebas mucho más complejas. Ya. Pero bueno, eso ya se hace, como le mencionaba antes, cuando se detecta alguna iniciativa de pérdida auditiva. Ya, perfecto. Ahora, y justamente... Y con la pregunta del mito, obviamente, ya estamos hablando del tamizaje auditivo, si existen ya valoraciones que me van a indicar si mi nenito escucha bien o no. Desde prácticamente el momento del nacimiento. Desde las 4 horas, se puede decir así. Fantástico. Vamos a leer el siguiente. Cuando un niño comienza a perder la audición, no presenta síntomas. Bueno, síntomas como tal no creo, ¿verdad? Porque no es que estamos hablando de una enfermedad, ¿sí? Pues la pérdida de la audición puede acompañar efectivamente a cierto tipo de condiciones médicas, sí. Pero síntomas no, pero como mencionábamos tras cámaras, tal vez sí pueden haber pequeños signos de alerta, ¿verdad? Pueden haber señales, efectivamente, uh-huh. más que todo cuando la pérdida auditiva sobrepasa un nivel ya más fuerte de deficiencia, en este caso, uh-huh. De pronto una pérdida de un grado severo a profundo. Entonces las señales son de que al niño se le habla y obviamente no escucha. Uh-huh. ¿Ya? Papito dice de pronto, bueno, mi hijo no me quiere hacer caso, él es malcriado, él es inquieto. Okay. ¿Ya? Entonces puede haber ese tipo de señal, uh-huh, ¿ya? Uh-huh. Más aún cuando entran a lo que es la etapa escolar. Yeah. Entonces, creo que en ese tiempo el educador es el que más alerta está en eso, porque comienza a interactuar, que comienzan a enseñarles cositas uh-huh, básicas. Uh-huh. Entonces el niño de pronto, al tener problemas auditivos, no le va a prestar la atención, pero no precisamente porque él no quiera hacerlo, sino porque hay algún tipo de señal, uh-huh. ¿ya? Que me está dando la pauta de que puede haber alguna posible pérdida auditiva. Y dime, ¿alguna señal también puede ser, por ejemplo, que un niño o niña hable constantemente muy alto, siempre como gritando? ¿Eso también puede ser signo de que no está escuchando bien? Porque a veces por una falta de audición pues no se escuchan a sí mismo y comienzan a hablar fuerte. ¿Eso también puede suceder? Puede suceder. Okay. Puede suceder porque cuando nosotros hablamos, lo que primeramente hacemos es tratar de escucharnos. Ajá. Entonces, si no nos escuchamos nosotros mismos, ¿qué es lo que hacemos? Alzamos el tono de voz. Es como cuando uno anda con audífonos escuchando música y alguien te habla y igualito. Uno habla más alto, pero como que los demás dicen, oye, no grites. Exactamente. Entonces, okay. Lo que yo quiero es escucharme a mí mismo. Entonces, elevo el tono de voz, uh-huh. para poder escucharme a mí mismo y ahí, así yo me doy cuenta de que los otros me están escuchando. Y esos problemas auditivos, sobre todo en la infancia, a veces pueden ser resueltos relativamente fácil, ¿no? Porque muchas veces es una cuestión de tapones, de cerumen, cosas así, ¿verdad? Claro, esa también es una de las prevenciones. Ajá. No solamente hablamos de una valoración audiológica, hacerle un examen, sino un control, en este caso, como hablamos del equipo multidisciplinario, en este caso, cuando hay consultas con pediatría o uh-huh, medicina uh-huh. general, se le hace una observación en el canal auditivo, porque a veces un taponamiento de cerumen uh-huh. o una infección, en este caso una otitis, puede generar algún tipo de pérdida auditiva, que puede ser pasajera. Se saca el tapón, se le hace un lavadito de oído y la audición regresa normalmente. En este uh-huh. caso también una otitis o pérdida auditiva, sí, no siempre, uh-huh. pero se cura, se da antibióticos, se medica y la audición otra vez retoma su estado normal. Es decir, no todas las pérdidas auditivas son permanentes. Hay, como no, todas bien estás diciendo, pues hay situaciones que son transitorias y que si se manejan apropiadamente, pues se recupera con relativa facilidad. Efectivamente. La audición. Creo que en el otro bloque vamos a hablar sobre los tipos de pérdidas auditivas uh-huh, uh-huh. y en este caso también su posible adaptación. Así es. De ayudas técnicas auditivas o no. Fantástico. ¿Qué te parece si leemos el siguiente mito? Dice, si eres pareja de una persona con discapacidad auditiva, tus hijos van a nacer así. Bueno, en realidad pues es un mito un poco complejo, ¿verdad? Porque es en parte cierto y en parte falso.
¿En qué sentido? Cuando hablamos de una persona con una discapacidad auditiva, pues primero que nada hay que valorar cuál es la causa de esa discapacidad auditiva, ¿ya? Hay muchísimas causas de pérdida de la audición. Y entre esas causas están las causas de origen genético. Pero asimismo, les digo como genetista, dentro de esas hipoacusias de origen genético, asimismo hay muchísimas variedades de hipoacusia, en donde dependiendo del gen afectado o de los genes afectados, va a ser la hipoacusia, el tipo de hipoacusia, el grado de hipoacusia. Entonces, hay algunas que tienen un patrón de herencia recesivo, otro dominante, en fin. Entonces, en buen romance, lo que a donde quiero llegar con esto es que cuando una persona tiene hipoacusia de origen genético, ¿sí?, existe efectivamente un riesgo de que tu descendencia también tenga hipoacusia, pero es solo un riesgo. Y ese riesgo va a variar en dependencia del tipo de hipoacusia, de los genes afectados. Fíjense que esto es tan relativo que incluso hay veces que teniendo dos parejas de personas con hipoacusia, tienen hijos con una audición completamente normal. Entonces esto varía mucho de un caso a otro. Así que lo que sí es importante es que, si bien es cierto, no está determinado, es decir, no está... Si una persona tiene hipoacusia, no es que está predestinada a tener también un hijo con hipoacusia. Sí es verdad que es un factor de riesgo, y justamente al ser un factor de riesgo hay que considerarlo, y que esta forma de detección temprana, para en base a eso pues darle las mejores oportunidades a este niño en caso que también tenga la hipoacusia. ¿No es así, Douglas? Exactamente. Ya hablando de no solamente de pérdidas auditivas, nos enfocamos primeramente en lo que es el tamizaje auditivo neonatal, pero también no hay que dejar a un lado las otras valoraciones. En este caso, Marterol 2 también cuenta con otro servicio que son audiometrías. Si hablamos de una audiometría y un tamizaje auditivo neonatal, hay muchas personas que se han hecho este tipo de valoraciones, tanto porque trabajan en ambientes ruidosos o por controles que les piden o le exigen, en este caso las empresas, ¿ya? Entonces van a decir, bueno, ¿en qué lugares nomás yo me puedo, o por qué nomás me debo hacer una valoración audiológica? No precisamente es porque me duele el oído, o no precisamente es porque no escucho bien. Esto es una forma de prevención. Entonces estamos dándoles a conocer de que puede una persona hacerse algún tipo de valoración auditivamente, no solamente como para confirmar que hay pérdida auditiva, sino para explorar o determinar si mi umbral auditivo se encuentra normal, o si de pronto el lugar donde trabajo genera mucho ruido y me está provocando algún tipo de molestia en el oído, cuyo resultado va a ser una baja de audición. Entonces, no solamente se habla del tamizaje auditivo neonatal, sino la prevención, okay, por sí, en general, de la pérdida auditiva. En el Ecuador se puede indicar así. Y dime algo, ¿a qué edades, además de la infancia, sería recomendable hacerse una prueba auditiva, así como para saber si estás escuchando bien o no? Todas las edades. Hoy en día existen equipos que tamizan y hacen valoraciones. Por eso le mencionaba, desde cero días, bueno, cero de los 4 horas de nacido, hasta las edades más altas que puedan llegar a tener la persona, ¿no? Entonces, desde que nacen hasta las edades que tenga. Es decir, en este momento, para cualquiera de los amigos que nos esté escuchando, si alguien tiene algún interés en particular de saber si está perdiendo o no la audición, dice, como que ahora escucho menos, puede acudir al Centro Marte de Roldós y ahí hacerse esta valoración, que dura minutos, como bien lo explicaste a veces. Ya, sí, dura minutos, pero aclaramos que el tamizaje auditivo, hay valoraciones que pueden llegar a durar hasta 2 horas y pico. Pero todo depende de lo que vas encontrando. Todo depende, o sea, no voy a enfrascarme solamente en decir, bueno, encontré esto, voy a explorar solamente esto, sino se trata de dejar al usuario, en este caso al paciente, a la persona tranquila, indicarle, sabes que no, lo que has tenido de pronto no es una pérdida auditiva permanente, sino un tapón de cerumen. Anda al otorrino para que te haga previamente un lavado y con eso vamos a quedar tranquilitos. Perfecto, Dula, excelente. ¿Qué te parece si leemos el siguiente mito? Gracias. Dice, la mejor solución para las pérdidas auditivas en niños es una cirugía de implante coclear. Bien, y justamente este mito pues creo que nos lleva ya a tocar el siguiente tema, ¿no? Que es el del manejo, ¿no? ¿Qué alternativas tienen
las personas con hipoacusia. Ya hablaste un poquito sobre esto de los audífonos, ¿no? ¿Cuándo hay que hacer un implante coclear? Que quede claro que un implante coclear ya implica una cirugía, ¿verdad? E introducir, ¿sí?, dentro del oído un equipo especial que hace las veces de oído, por decirlo así, y que envía un mensaje, ¿ya?, una señal, ¿ya?, al cerebro para que podamos escuchar. Entonces, pero eso no es indicado en cualquier tipo de hipoacusia, ¿verdad? Cuéntanos, claro, un poquito sobre estas alternativas. Muy bien. A ver, cuando hablamos ya de un implante coclear, hablamos de una persona, niño, adulto, que tiene una pérdida fuerte. Como hablamos de fuerte, de una pérdida profunda, se puede indicar así. O que la mayor parte de las frecuencias ya no funciona. O sea, prácticamente no escucha. Prácticamente no escucha. Ok. Ya. Entonces, ahí se puede determinar que es candidato para un implante coclear. Pero no solamente porque no escucha, ya le voy a hacer un implante coclear. Uh-huh. Previo a esto, seguimos hablando del equipo multidisciplinario, se debe tomar en cuenta que si es candidato en su totalidad, no solamente por no escuchar, sino porque su anatomía del oído le va a funcionar en este tipo de implantación, anatómicamente, funcionalmente, uh-huh, ya, y eso ya lo determina el otorrino, ¿ya? Okay. Cuando hablamos de un implante coclear, ya hablamos un poco diferente de audífonos. Un audífono yo lo puedo utilizar de una pérdida leve moderada a una pérdida severa profunda, pero siempre y cuando, uh-huh, siempre y cuando el umbral auditivo, o mejor dicho, la persona, ¿ya?, se acople o se adapte bien. Aclaro, audífono e implante son dos cosas diferentes, pero nos dan el mismo resultado en una mejor audición. Ok, perfecto. Ahora, y supongamos que una persona necesita de un implante, ¿de acuerdo? O de un audífono, ¿bien? Uh-huh. ¿Eso lo provee el Ministerio de Salud o cómo es el asunto ahí? Bueno, sí, tenemos la dicha, se puede decir así, de que actualmente, bueno, desde hace un tiempo atrás, el MSP, ¿ya?, brinda el servicio de entrega de ayudas técnicas. ¿Cómo pueden acceder a este servicio? Se puede indicar con una valoración audiológica que se puede realizar en cualquier centro del MSP, ¿ya? Se establece una solicitud, se hace una solicitud, se le llena una base de datos con todo el historial del paciente, uh-huh, ¿ya? Y según eso, en un tiempo determinado, a veces demora un poquito porque, uh-huh, hay mucha población que requiere esta prótesis auditiva. Pero según eso, el Estado, en este caso MSP, hace entrega de las prótesis auditivas. Qué bueno, eso me parece muy, muy bueno, porque pues de nada serviría decirte, bueno, tienes tal problema y resuélvelo tú, ¿verdad? Sino también contribuir con la solución y en este caso, pues, otorgando los medios para que esto se pueda dar. Aclaro, aclaro, sí. También hace, el Estado hace o gestiona lo que es la parte de implantación coclear. ¿Ya? O sea, la cirugía. La cirugía. Uh-huh. En este caso, quiero aclarar esas dos menciones. Uh-huh. Se hace audífonos y se hace lo que es la implantación coclear también. Fantástico, fantástico, Douglas. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Y amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre la pérdida de la audición y cómo detectarla tempranamente en nuestros hijos. Al regresar, vamos a atender algunas consultas que me han indicado que tenemos en nuestras redes sociales. Así que no se vayan, enseguida volvemos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la pérdida de la audición y la forma de detectarlo tempranamente en compañía del licenciado Douglas Rodríguez.
Durante los bloques anteriores hemos estado comentando un poquito sobre todo este tema del tamizaje y bueno, en este bloque vamos a responder algunas inquietudes que tenemos en nuestras redes sociales. Así que, ¿qué te parece, Douglas, si leemos nuestra primera consulta? Dice, mi hijo pasa gritando y cuando lo llamo no presta atención. ¿Cómo diferencio entre que no me atiende o realmente tiene un problema auditivo? Bueno, lo primero que hay que hacer es una prueba auditiva. Pues sí, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que hacer. Según eso, ya podemos catalogar si no escucha, porque no la atiende, porque hay alguna no causal, no precisamente de audición, en el pequeño. Puede ser que no le quiera hacer caso porque está distraído o porque se concentra en otras cosas y no le da prioridad a lo que le está mencionando, pero no precisamente ya por eso vamos a indicar que hay pérdidas auditivas. Lo primero que hay que hacer es una valoración audiológica, que sería una... Pero definitivamente esto sí podría ser un signo, ¿verdad? Un potencial. Podría. Claro, o sea, porque a veces puede suceder ya, que efectivamente pues no le esté poniendo atención, qué sé yo, ¿verdad? Pero asimismo tampoco habría que descartar por completo. Por eso le digo, lo primero que hay que hacer, está mandando una señal. Exactamente. Pero para yo poder diferenciar esa señal, lo que hay que hacer es una valoración. O sea, es algo que sí efectivamente amerita estudiarse y descartar. Sí, amerita hacerle una valoración audiológica, ¿ya? Y con eso determinamos si él no escucha, porque realmente, pero sí es uno, como hablamos al principio, los niños dan señales. En este caso, si mi mamita me habla y yo no le hago caso, pueden ser por varias razones. Una de ellas, no hay que descartar y no tener en cuenta lo que es una posible. Claro, porque ¿no? además dice en nuestra consulta que la acabamos de leer, dice que también el niño pasa gritando. Yo entendí eso, ¿no? Entonces ya son dos cosas. Él grita y aparte que no le está atendiendo. Lo primero que hay que hacer en este caso es una prueba auditiva y según eso se determinaría. Muy bien. Vamos a leer otra consulta que tenemos. Mi hija ve televisión a muy alto volumen. ¿Esto es porque presenta algún problema y si tiene consecuencias? Ok, aquí hay dos preguntas, ¿verdad? Exacto. La primera es si realmente el escuchar televisión muy alto también puede ser un signo de alerta, ¿ya? Y la segunda es al contrario, ¿ya? Si escuchas televisión muy alto, si eso te puede provocar algún tipo de daño. Como lo mencionamos anteriormente, es una señal. Pero también se puede decir que es un mal hábito. Hoy en día, en el entorno, bueno, en nuestro medio, existe mucha contaminación por ambiente ruidoso, ¿ya? Y lo creamos nosotros también porque nos mal acostumbramos a esto. Podemos tener una audición normal, perfecta, pero nos gusta escuchar sonidos, televisión, música, con volúmenes elevados. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que... provocamos ahí? Es hacer el oído, se puede decir, un poquito vago, un poquito perezoso, ya, porque lo acostumbramos a que requiera bastante estímulo como para poder percibir o recibir algún tipo de respuesta. Entonces, más aún, bueno, puedo mencionar lo que es la parte del exceso de utilización de eso te iba a preguntar, el uso de audífonos, por ejemplo, ¿el uso de audífonos también puede provocar algún daño en la audición? Doctor, usted sabe que todo lo que es en exceso es malo, todo lo que es en exceso a largo plazo, ¿ya? Es malo. Entonces, la juventud ahora sí pasa horas metidos con los aparatos. Se prefiere que usen, o bueno, no que usen, sino que el estímulo auditivo se genera sin un lugar abierto, o sea, por la televisión, sin necesidad de conectarse. Pero si se pasan solamente sometidos a un auricular, a un audífono, ya, por un tiempo determinado, que pueden ser horas, ya, a largo plazo, sí se puede provocar algún tipo de deficiencia auditiva. Ya, ¿y esa deficiencia es irreversible o se puede, supongamos que estuve escuchando mucho tiempo un sonido muy alto? Por ejemplo, cuando nos vamos a un concierto, ¿ya? Y a veces estamos con los parlantes muy altos, uno como que siente que a lo que regresa del concierto no está escuchando tan alto, ¿verdad? Pero al siguiente día, pues, ya eso se recupera. Bueno, es algo momentáneo, se puede dar por algún tipo de trauma acústico en este caso. Puede debilitar un poquito la audición, pero es temporal. Me refiero a que si el constante recepción de sonidos fuertes y que van directamente hacia el oído, eso sí a largo plazo puede provocar algún daño auditivo y que puede ser ya irreversible. Ya, muy bien, interesante. Ok, vamos a leer otra consulta que tenemos en redes sociales.
Dice, si un bebé nace sin pabellón auricular, ¿cómo se determina que durante el embarazo su oído se formó de manera normal? A ver, vamos a leerla de nuevo que no la capto muy bien. Dice, si un bebé nace sin pabellón auricular, ya eso es un tipo de o mejor dicho, ya sería anotia, ¿verdad? Prácticamente sin. ¿Cómo se determina que durante el embarazo su oído se formó de manera normal? Supongo que se está refiriendo a si hay alguna forma de detectarlo antes del nacimiento. Yo creo que se refiere a ok, no tiene pabellón auricular, pero si igual el oído interno se puede, se ha desarrollado correctamente. Yo creo que esa es la pregunta. Bueno, muy aparte del tamizaje auditivo, existen otras valoraciones audiológicas, uh-huh, que puede ser un baby screen, que es un potencial automatizado. En este caso se detecta también y no precisamente se requiere del pabellón auricular. Uh-huh. Nosotros escuchamos por dos vías, ya mencionando esto, vía aérea y, uh-huh, vía ósea. Cuando hacemos un procedimiento por vía aérea con una colocación de auriculares, yeah, se emite el sonido, uh-huh, viaja por el canal auditivo, oído medio, oído interno, hasta su propiamente nervio auditivo, cerebro, manda la respuesta, recepta, pero también se lo puede hacer por vía ósea, directamente por el hueso. Uh-huh. Justamente a través de la orejita hay un huesito que es el que transmite también el sonidito. Entonces al nene se le puede hacer valoraciones audiológicas netamente por vía ósea para identificar si toda la función auditiva, muy aparte, muy, muy internamente, se encuentra en función normal. Se puede identificar así, no solamente, netamente, si no tiene orejita o pabellón auricular, yeah, en este caso una microtra o agenesia, o también una atresia, si su canal auditivo es muy chiquitico, muy chiquitito, obviamente va a tener algún deterioro auditivo. Okay. Porque el principal mecanismo de la audición es la captación. O sea, uh-huh, yo tengo que tener una fuente de ingreso para el sonido. En este caso podría ser la orejita, entonces ingresa el sonido, pero si hay alguna obstrucción o algo que me impide netamente que pase el sonidito, pues ya hay pérdidas auditivas. Uh-huh, uh-huh. Es como el tapón de cerumen, o sea, el tapón, yeah, de cerumen me está evitando de que el sonido ingrese completamente, entonces yo voy a tener la necesidad de requerir escuchar más. Entonces obviamente un canal auditivo cerrado va a manifestar un tipo de pérdida auditiva. En este caso sería una pérdida conductual. No sé si ya hablamos de los tipos de pérdidas auditivas. No. Porque esto podría ser un tipo de... Bueno, claro, es una pérdida auditiva o una hipoacusia conductual. En sí existen varios tipos de pérdidas auditivas. Ya, de origen y de función. Estamos hablando de que existe una pérdida auditiva leve. Ya la mencionamos en hace un momentico. Existen también tipos de pérdidas auditivas moderadas, de un grado severo, y tipos de pérdidas auditivas profundas, y llamado anacusia o cofosis cuando no hay audición. En este caso se determinan por tipos de pérdidas neurosensoriales, que son, uh-huh, daños a nivel de oído interno, uh-huh, tipos de pérdidas auditivas conductuales, que, uh-huh, son por algún tipo de malformación genética, okay, del oído. No se conduce bien el sonido. No conduce, uh-huh, o cuando hay algún tipo de pérdida mixta, yeah, cuando hay problemas en estas dos, uh-huh, vía se puede indicar así. Uh-huh, uh-huh. Entonces, con respecto a la pregunta del televidente, uh-huh, entonces sería muy factible que no solamente se haga un chequeo auditivo, bueno, previamente a la valoración audiológica, pero posteriormente lo que es al especialista, que en este caso sería el otorrino, para que determine si todo su componente auditivo funciona correctamente. Y según eso, pues, como ya hemos mencionado, existen también distintas alternativas para, digamos, mejorar. La audición, ¿no? Sí. Ya sea a través de amplificadores, implante coclear. Pero en este caso, ajá, si hay pérdidas auditivas y no solamente está afectado otro órgano, se pueden usar unas ayudas técnicas. Hablamos de audífonos, yeah, hablamos de implante coclear, pero también existen otros componentes como vibradores óseos, okay, ya que a falta de pabellón auricular, pues, uh-huh, se puede transmitir el sonido directamente por el huesecito. Es decir, eso no es para eso no hay una cirugía, sino que me también hay cirugías. También hay cirugías. También hay cirugías. La audiología es muy amplia, ajá, muy, ajá, amplia, y lo que estamos tratando de dar a conocer es que no solamente se puede dejar a la persona, sabes que no escucha, ya, no hay solución, ¿no? Hay mucho tipo de solución, se puede decir así, y más que aún se está dando a conocer también de que ministerios, uh-huh, en este caso el Ministerio de Salud Pública, está gestionando lo que es la ayuda, qué bueno, en este caso a los usuarios. Qué bueno, muy bien. Me encanta saber que pues no solamente están detectando el problema, sino que contribuyendo con la solución. Y bueno,
Ya lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, Douglas, y nuevamente te agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes, amigas, amigos, por preferirnos. Y recuerden que si llegaron un poquito tarde y están interesados en ver todo el tema del día de hoy, pues pueden ver el reprise de este episodio a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. No sin antes recordarles que pueden asistir a las casas de salud, por supuesto. Centro Salud Marte Rolós, y a casas asistenciales del mismo distrito, que pueden ser remitidas para hacerse las valoraciones audiológicas. Muchísimas gracias. Así que ya saben, mis amigos, nos vemos pronto. Hasta luego.